El drama por obtener un balón de oxígeno en esta segunda ola de COVID-19 se acrecentó a raíz del anuncio del gobierno regional de que el programa Salvando Vidas quedaba suspendido. Esto aumentó la incertidumbre de muchas personas que tienen pacientes infectados en sus hogares. En el Hospital Regional de Lambayeque, el lugar donde se encuentra ubicada la planta de oxígeno, se observa personas que llegan a tocar la puerta con la esperanza de que les puedan llenar sus balones, pues en otros lugares ya no hay oxígeno. Los precios han subido y temen que sus familiares puedan empeorar y fallecer. Para Exitosa Perú, hablan familiares de los pacientes con COVID-19. Porque uno tiene que tener todos esos oxígenos, una es para todos los pacientes que están ahí con ese, con esta enfermedad que ahorita estamos, ¿no? Con el COVID, ¿no? Pero no hay nada, no hay nada, no hay nada. A veces uno se va para pedir la medicina, tampoco no hay medicina, y eso no es justo. Eso hay que repudiar, porque las autoridades, sabiendo que el oxígeno es el elemento medicinal para reemplazar a los pulmones en esta enfermedad, deben haberse prevenido, ya que esta enfermedad tiene ya un año en el Perú, y ellos debieron haber prevenido de que el oxígeno es un elemento medicinal importantísimo para la vida de las personas. Sería de mucha utilidad, pues, que el oxígeno, pues, a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Ya que es un... la vida, pues, no tiene precio, en cierta forma todos requerimos, pues, del oxígeno en caso de que nosotros estemos, pues, llegar a salud. Creo que hay que salvar vidas y no pensar, pues, en el lucro. Pues. El jefe del Hospital Regional de Lambayeque, doctor Ordemar Vázquez, manifestó que la decisión de suspender la entrega de oxígeno se debe al aumento de contagios y pacientes internados en los centros de salud de Tumán, Ferreñafe y La Victoria. Así como en el mismo Hospital Regional de Lambayeque, dijo que ahora se va a priorizar el oxígeno solo para pacientes hospitalizados. Para Exitosa Perú, habla el director del Hospital Regional de Lambayeque, Jorge Ordemar. Para informar que en coordinación con el POER, la ayuda humanitaria que se estaba dando a los pacientes para el llenado de oxígeno y tengan los pacientes en sus domicilios, se va a tener que lamentablemente cortar, porque estamos experimentando una subida de pacientes hospitalizados tanto en el Hospital Regional como en el Hospital Temporal de La Victoria. Y eso nos está causando una mayor demanda de oxígeno a nivel de todos los pacientes hospitalizados. No solamente es eso, sino que en el transcurso del fin de semana, Exalud, tanto en el Hospital Almanzor como también en su caso de Ferreñafe, nos han pedido la ayuda de llenado de tanques de oxígeno para sus pacientes hospitalizados. Lo mismo viene sucediendo con el CAP de Lambayeque, en el cual está a cargo del comando COVID, que también está pidiendo oxígeno para los pacientes que están hospitalizados en ese centro de aislamiento temporal. Por lo tanto, se decide que la prioridad en estos momentos va a ser para todos nuestros pacientes hospitalizados en los diferentes hospitales de la región. Lo mismo se va a abastecer para el Hospital de Mercedes y el Hospital Belén, que ya han pedido la ayuda del llenado de balones de oxígeno. Creo que el proveedor particular que estaba dando el oxígeno a todas las instituciones de salud no tiene. Y es por eso que están viniendo a pedirnos el apoyo para nosotros empezar el llenado para esas instituciones. Por lo tanto, la prioridad ahorita son los pacientes hospitalizados de MINSA y de salud. En tanto, el jefe del COER, Henry Vázquez Limo, dijo que este programa a su cargo tuvo 276 intervenciones desde el pasado 22 de enero, fecha en que se inició el programa humanitario de ayuda a las personas con balones de oxígeno gratis.
El funcionario explicó que las peticiones de recarga de balones de oxígeno, la mayor cantidad se dio para pacientes de los distritos de Chiclayo, 27%, José Leonardo Ortiz, 11%, Chongoyape, 11% y Lambayeque, 10%. Para Exitosa Perú, habla el jefe del COER. El hospital regional, en estos 15 días que se le encargó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional la entrega, hemos atendido a 350 personas. La mayoría son el 70% de Chiclayo y la diferencia en los distritos de la provincia de Lambayeque. Y la mayoría de los casos, diría yo el 95%, son pacientitos entre 65 y 80 años. Son aquellos que vienen resistiendo heroicamente en sus domicilios y donde la familia tiene que desesperadamente salir a buscar. Acabamos de recibir información que la escasez de oxígeno es ya general. No, entramos en una etapa difícil, delicada, o sea, no solamente hay que comprar, sino ya no hay dónde comprar. Las mismas clínicas privadas están solicitando al hospital regional. Por lo tanto, repito, el abastecimiento con recarga gratuita para pacientes COVID en domicilios ha quedado suspendido. El 58% de pacientes que recibieron el oxígeno gratis fueron de sexo masculino y 42% femenino, confirmando que en esta segunda ola los varones son más propensos a los contagios. Los lambayecanos esperan que los funcionarios del gobierno regional reevalúen la decisión de la suspensión de la entrega de oxígeno, aparte que hace un mes ellos mismos anunciaron la compra de 3.000 balones de oxígeno en una primera etapa y luego 3.600 más para hacer frente a esta nueva ola de COVID. Pero lamentablemente esto quedó en otro engaño y desnuda la ineficiencia de las autoridades.